Hola, hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron hoy? Espero hayan amanecido bien. Ya que, miren, pues yo me encuentro bien, gracias a Dios. Pero se ve bien raro, fíjense eso ahí. Pues sí, acá seguimos. Ahí, pues dándole gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios nos permitió otro día más de vida. Qué huevona van a decir. Solo con los de, fíjense que yo mantengo ahí, mantenemos la cuchumba de agua ahí para tomar de noche la sequía, ¿verdad? Hay veces que yo me levanto a medianoche y yo tomo agua. Y veces, como dicen, hay veces uno se logra relajar bien como para dormir. Hay veces de que no, cuando yo no me puedo dormir, yo estoy ahí, vuelta igual en la cama y tomando agua. Así. Y cuando yo me puedo dormir rápido, entonces, no, a ver, hasta el siguiente día. No sé cómo se vaya a ver, gente. La verdad, no sé cómo se vaya a ver, porque fíjense que esa cámara por rato se pone como que viene una tormenta. Se pone que el teléfono le recibe la lucita, se apachurra, se vuelve a encender. Bueno, se preguntarán a dónde va. Ahí vamos a hacer una, como dicen, ¿verdad? Uno sale porque en verdad hay que salirle, no porque no vengan a fíjense que. Anoche llovió bastante. Está como con ganas de querer hacer temporal porque llovía, se quitaba el ratito, otra vez lloviendo. Yo me despertaba, otra vez lloviendo. Así es de que, bueno, como dicen, son cosas, ¿verdad?, que Dios manda que se puede hacer. Va, hoy este es el peinado que de hecho iba a llevar, una colita alta. No, no quiero hacérmela todo el pelo ahorita. Por las razones de que mi pelo no está seco, todavía está mojado para amarrármelo todo. Entonces, una colita. Una colita alta, sí. Va. Hay personas que dicen, no, pues es mejor de que luzca tu cabello así suelto, se te ve bonito. Ya le vamos. Pero ya lo vamos a mostrar. No crean que es un, eso es solo para que el mundo nos despeine, ¿verdad? Y ya puesto ya, ¿verdad? Que mi cabello está seco, ¿verdad? Yo pues ya me pongo otra. Vaya, si está, fíjense que ahí está. No sé si se logra ver bien. Ahí está. Vale, fíjense que les voy a contar. Hace unos días yo no grabé eso. Yo le eché al champú, ¿verdad? Romero. Y sí siento que me está creciendo un poco de como lo tenía. ¿Ves? Ahí está. Bueno, entonces vamos ahí a calzarlos ahorita, ¿verdad? Acompáñenme. No, nos falta todavía ahí. Esperen. Falta ahí que. Yo decía, ¿por qué se ve tan oscuro? Y cómo no se iba a ver oscuro si el foco no lo había prendido. Ay, no. Va, entonces ahorita le vamos a echar a hacer la manita de gato. Ya me anda sudando, uy, ya me anda sudando el bigote. Va, fíjense que no es, no me gusta exagerado la pintura, así se lo digo. Soy algo así, como me gusta así, pero no, no el exceso, ¿verdad? No, no exagerado. Así de que ustedes, yo de que van a, y le hago así, porque de esa manera, ¿verdad? Es como, vaya, de esa manera es como,
Dejo que se riegue bien ahí, ¿verdad? Vale, como pueden ver, es poco. Ahí está. Bueno, entonces fuímonos con el calzado ahorita porque ya se nos está haciendo un poco tarde. Y va a llegar la hora de irse y todavía no estoy lista. Va. Entonces ahorita vamos a calzar. Ay, no, vamos a sacudir. Nada, la traigo limpia, no van a pensar que están sucios los piecitos ahí. Vamos a ponernos calcetines como cuando éramos bebés. Miren qué grande mi pata. Mi pata, bueno, nosotros así decimos, mi gente. Yo sé que van así, se dan pie, todo. Pero fíjense que nosotros acá, solo, ay, qué grandes patotas tiene, dice, así. Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces miren, así estamos ya. No me pongo los zapatos ahorita, aquí los tengo, ¿verdad? Aquí los tengo ya. Son los tenis los que voy a llevar. No me los pongo todavía porque si no, no voy a. Uy. Si no, no voy a poder así proseguir en la caravana, pero ya los vamos a quitar ahí para que. Ustedes puedan ver, pues ya, si es que se logra ver así, después les voy a mostrar ahí como que, no, ya me van a decir el mismo look de siempre. Yo no me gusta andarme haciendo como dicen tanto, dicen unos micos y pericos, pero a veces, yo pasaba mucho tiempo así, bueno, la que tiene tiempo, pues que sí, ¿verdad? Qué bonito, pero yo ahorita nomás tenía 20 minutos, alrededor de 20 minutos. Y yo aprovecho en lo que me cambié, aprovecho ahí a grabarles este video. Así es de que miren, ahí está, ahí estamos ya, listos ya para casi irnos. Ya me los voy a poner porque si no. No, pero es que esto necesita un anzuelo también. Vamos a hacer una pausa y continuamos. Vale. Ahora sí, miren, ahí está. Ahí está ya con mis zapatos ya puestos. Así de que ya vamos ahí. Ay, no, que vieran cómo sudo yo. Y a veces yo no sé, pero dicen que no es normal, ¿verdad? Ligerito me está sudando el bigote. Y cuando yo estoy ahí trabajando, es exagerado, fíjense que. No, hombre, entonces mi blusa mojada de sudor, así todo eso, no sé, pero creo que no puede ser tan normal eso, ¿verdad? Porque hay personas que sudan, pero no sé, todos sudamos. Yo sé, solo el que trabaja en oficina no suda, pero de ahí lo contrario, toditos, mi gente. Toditos están más expuestos, ¿verdad? Ah, como dicen. A exponernos al sudor. Lo bueno, saben qué es, yo les digo. Si suda uno bastante, no, pues uno sabe qué tipo de trabajo andaba haciendo y se da un baño. Pero cuando nosotros hemos hecho un trabajo muy pesado, yo espero mucho, mucho tiempo. Y si es muy de tarde que nosotros le llegamos, yo solo me limpio de mi sudor, todo. Y hasta ahí, ¿verdad? Porque dice un dicho, mejor jedera puerco y no muerto. bueno, entonces les voy a mostrar acá. Vale. No sé, solo me van a ver así. Algunos pasos, bueno, así. ¿Queda? Pero necesito, fíjense que. Bueno, ni modo. No se logra ver así bien, ¿verdad? No puedo poner el teléfono. Vale, entonces así pues ya pudieron ver. Ahí estoy lista. ¿Qué pasó? Ya vamos a irnos despidiendo de este video. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bendiciones a todos.